Yo creo que fue una idea que surgió hace tiempo y que hemos visto plasmada hoy y hecha realidad, y que ha sido pues customizar un local que daba gozo entrar, ya lo habéis visto, desde hace mucho tiempo, pero que hoy se ha llenado de contenido. Si ya lo tenía contenido, pues aún más, ¿no? El tener presentes todas esas fotografías que habéis recogido y esos vídeos, a esas leyendas, que lástima no se puedan recoger más, porque pondríamos alguno más, seguramente. Pero creemos que representa muy bien el sentimiento de lo que es el español, diferentes épocas, y que hacen que cuando entras en el local pues te sientas plenamente en tu casa, identificado con tu club, con tu historia y con algo tan bonito como es una filosofía de vida, que es ser del español. No somos una peña al uso, sinceramente, no nos dedicamos a ver el español cada 15 días aquí y luego a la semana siguiente ir a ver el campo, el partido. Nos gusta estar muy activos en todo lo que es el movimiento asociativo de Saint John d'Espí. De hecho, tenemos un convenio de colaboración a nivel económico y de usufructo de las instalaciones que hoy estáis viendo aquí, que estamos gozando desde ya 15 años, y todo es debido a eso, a la participación activa que tenemos siempre en todo lo que es la vida asociativa de la ciudad, a nivel solidario, a nivel de cualquier tipo de festividad, de colaboración con cualquier tipo de entidad, y siempre presentes en lo que es el tejido asociativo de Saint John d'Espí.